Esta es la plaza principal de un pueblo. Más precisamente de Concordia, un pueblo del norte de la provincia de Entre Ríos. Es difícil decir cuándo un pueblo se convierte en ciudad. El dato más sencillo sería la cantidad de habitantes. Según algunas constituciones provinciales, un centro urbano pasa a ser ciudad cuando supera los 50.000 habitantes. Otro punto podría ser cuando es cabecera de departamento y tiene su propio consejo deliberante. Concordia cumple con todos estos requisitos. Tiene 170.000 habitantes, su propio consejo deliberante y todo lo que tiene que tener para ser una ciudad. Es que Concordia es una ciudad, pero eso se nota después de la hora de la siesta. Las ciudades medianas conservan algunos rasgos sociales de la vida de pueblo, pero también han crecido adquiriendo otras características sin llegar a transformarse en ciudades grandes. Se podría decir que una localidad dejó de ser un pueblo cuando uno se cruza por la calle con alguien que no conoce. Eso, acá en Concordia, a veces pasa. Este es José, dueño de un restaurante frente a la plaza principal. José nació en Concordia. Cuando él era pequeño, Concordia se parecía más a un pueblo que a una ciudad. Si tenía que comprar un par de zapatillas, iba a la casa de deportes, porque solo había una. Si se necesitaba una herramienta, iban a lo del Tano, que era el ferretero. Muchas veces, al haber solo un negocio de determinado rubro, se lo llamaba directamente por el nombre del dueño, no por el tipo de comercio que era. Este es Fernando, y este es Juan Pedro. Ambos son la tercera generación de mecánicos. El abuelo de Fernando fundó este taller en 1913 y durante muchos años fue el único mecánico del pueblo. Hoy hay varios negocios de cada rubro. Hay más competencia y variedad, lo que obliga a los comerciantes a mejorar sus productos y servicios. El restaurante de José trabaja al mediodía y a la noche. A la hora de la siesta, José cierra el negocio. Este es Juan Martín. Nació aquí, en Concordia. Juan Martín es hijo de José. Hoy José le prometió a su hijo que lo iba a pasar a buscar después del colegio para llevarlo a pescar antes de volver al trabajo por la tarde. En la mayoría de las ciudades medianas, la actividad comienza temprano y todo termina al mediodía. La mayor parte de los comercios cierra y hay un interludio de 2 o 3 horas hasta que alrededor de las 5 de la tarde la ciudad vuelve a revivir. En algunas hay actividades en el centro hasta bien entrada la noche, sobre todo en verano. Un aspecto importante de la vida social son los clubes deportivos. En las ciudades medianas, uno de los deportes que destaca es el básquet, probablemente por la posibilidad de desarrollarlo en condiciones de mayor igualdad con los centros urbanos más grandes. En nuestro país hay unas 120 ciudades medianas que tienen entre 20.000 y 200.000 habitantes. Son por lo general centros urbanos que han crecido por diferentes causas. A veces se trata de capitales de provincia o de centros de servicios de regiones ricas y densamente pobladas. Otras veces están ubicadas en importantes encrucijadas de vías de comunicación o en lugares donde se han instalado grandes industrias. También puede tratarse de centros de turismo. Concordia, con los años, se ha convertido en un importante productor de citrus. Las pequeñas quintas fueron mejorando su producción con nuevas técnicas y tecnología, dejando de ser productores de consumo interno para convertirse en exportadores de fruta y jugos cítricos. Las ciudades medianas tienen además la función de ser centros educativos de un territorio relativamente extenso. En todas ellas hay colegios primarios y secundarios, terciarios y a veces universidades. Estas ciudades, si bien son pujantes y tienen un constante crecimiento,
mantienen una escala más humana que las grandes ciudades, lo que permite, entre otras cosas, la posibilidad de realizar de manera más fácil y natural las actividades en familia. Todas las ciudades medianas tienen un centro urbano original, generalmente la plaza central, a donde se ubican la iglesia más importante y a veces los edificios administrativos centrales, como la Casa de Gobierno Municipal. Los viejos teatros y algunos hoteles son las muestras arquitectónicas más singulares. A la plaza y sus alrededores se agrega la calle comercial principal, muchas veces transformada en peatonal, que es un rasgo que marca de alguna manera el paso a la modernidad urbana. En el centro se ubican los hoteles, algunos edificios de varios pisos, que destacan por ser pocos, y los bares y confiterías. El centro es el lugar obligado de reunión y vértice de la actividad social de la ciudad. En estas ciudades, la inmigración de jóvenes a centros urbanos más grandes es menor que en los pequeños pueblos, ya que tienen más posibilidades de trabajo y recreación. La plaza era antiguamente el lugar donde se realizaba la famosa vuelta al perro, costumbre que se ha ido desdibujando, sobre todo a partir del momento que los jóvenes acceden a un vehículo, por lo cual ese recorrido se alarga y se hace en automóvil, pero la costumbre en sí aún persiste. A medida que la ciudad fue creciendo, se fue alejando del centro hacia la periferia, donde se puede notar la disminución de la densidad de construcción y el predominio de las casas bajas. La relativa cercanía del centro con las diferentes edificaciones de la periferia hace que todavía no se definan claramente barrios en el sentido de su identidad social y territorial. Muchas de estas ciudades poseen, cerca del borde urbano, un gran parque y, si hay un río cercano, un balneario, ambos lugares de fuerte atracción en el verano. José, además de tener un restaurante, es el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia. Concordia, además de ser gran productor citrícola, es un destacado centro turístico. Tiene una infraestructura hotelera muy importante y cuenta con 5 grandes centros termales: el lago, para practicar deportes náuticos, la costanera a la vera del río Uruguay y el Castillo San Carlos. Una ciudad mediana es un pueblo orgulloso que creció pujante. Es la herencia del trabajo. Es salir adelante manteniendo las buenas costumbres. Enfrentar los desafíos en comunidad. Y lograr una identidad cada vez más fuerte. Una ciudad mediana es un pueblo grande.